Desde los rincones más apartados de Honduras, se reúnen aquí, en el Palacio Cívico, los más grandes héroes que Honduras ha conocido. Morazán. Lempira. Valle. Padre Reyes. Cabañas. Y la ecologista Berta Castros. Todos juntos, dedicados a preservar los valores cívicos de Honduras. Ellos son los superhéroes patrios. Mientras tanto, en el Palacio Cívico, Morazán da una importante noticia. Compañeros, los he convocado para informarles que Honduras corre un gran peligro. ¿Qué pasa? ¿Nos vuelven a atacar los reggaetoneros con su música ofensiva a las mujeres? ¡No! Deben ser la panda de políticos corruptos que nos roban el patriotismo del pueblo. Han de ser la banda de capitalistas caníbales que quieren privatizar la educación pública. No, mis amigos, es algo peor. ¿Peor que los terratenientes que le roban sus tierras a los campesinos? Deben ser invasores extranjeros que profanan nuestra soberanía. Así es, mis amigos, es algo peor. Ese mal que nos ataca son los antivalores. ¿Cómo es eso posible si lo habíamos vencido hace años? Las tres divinas personas, esos diablos, destruirán a Honduras. Una persona que actúa bajo el efecto de los antivalores con mucha frecuencia es una persona fría y sin escrúpulos que no mide las consecuencias de sus actos. La deshonestidad, la avaricia, el odio y la impunidad son los cuatro jinetes del apocalipsis moral. Me preocupan los jóvenes. Si los antivalores los atacan, les faltarán el respeto a sus padres y a los maestros, o aún peor, se harán reguetoneros. General Morazán, ¿qué haremos para salvar a Honduras de los antivalores? Usaremos nuestra mejor arma, educar a la población con nuestros actos y ejemplos. Lempira, debes enseñarle a la población el amor a la patria y defender nuestra tierra. Cabañas, da el ejemplo a nuestros jóvenes del valor de la honradez. Enséñales a vivir con el esfuerzo propio. Valle, demuestra a los hondureños que son libres. Los hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ningún hombre o mujer es dependiente de otro. Ningún hombre o mujer debe ser sometido a tiranías. Padre Reyes, demuestra el poder de la educación. Agachar la cabeza ante los libros, para que mañana no tengan que agachar ante los hombres. Berta, mi querida amiga, a ti te encomendaré la lucha por el respeto de los derechos humanos. La lucha no será fácil, mis amigos, pero al final, con esfuerzo, valor y disciplina, saldremos victoriosos. Por la tierra, por la patria, por la naturaleza, por Honduras. Héroes patrios, al ataque.